expectativas por hace una semana, precisamente el presidente Javier Milei, bueno, daba su mensaje ante la Asamblea sí. Legislativa para la inauguración del periodo de sesiones ordinarias. Y a través de, básicamente, bueno, dentro de lo que fue el mensaje, también el llamado a este pacto de mayo, ¿no? Estos principios con los gobernadores y tratar en todo caso de abrir el diálogo con algunos gobernadores primero y luego con todos los gobernadores de las provincias argentinas, a los efectos de empezar a diseñar y a poner un poco cuáles van a ser en todo caso las reglas de juego después de estos tironeos que vimos en las últimas semanas, sobre todo con los gobernadores de la Patagonia argentina. Por supuesto, el eje central de todo esto que probablemente vaya a trascender también de la reunión es básicamente todo lo que tiene que ver con los recursos, es decir, sí. Nación y provincias tratando de llegar a ciertos acuerdos, ciertos consensos con respecto a lo que tiene que ver con los recursos entre la Nación y las provincias. Entre los puntos que se explicitó en ese pacto de mayo está la coparticipación federal, sí. Pero que desde hace mucho tiempo en la Argentina viene bregándose por una sanción que además está en la Constitución sí. reformada en 1994. Es una deuda pendiente. Exactamente, sí. Una deuda pendiente de larga data ya, sí. De que la Constitución se reformó en el año 1994 y la Constitución habla de que en no menos de dos años, sí, es decir, 1996 era el plazo para que sí. Las provincias y la nación sancionaran una nueva norma de coparticipación sí. federal. Este es el punto central. Pero vos crees, central, Eduardo, ¿no? Sin ser optimista ni pesimista, sí. que se pueda solucionar este tema en un par de meses, porque es un tironeo permanente al que cada uno de los 24 representantes de los distritos van a querer defender la centésima de su... No, no, por supuesto. En primer lugar, Sergio, hay un contexto macroeconómico, sí. un contexto en el cual estamos viendo que hay una recesión bastante severa, hay una inflación todavía altísima, porque estamos hablando, bueno, el día martes vamos a conocer la inflación oficial, pero se está hablando de alrededor del 15% de inflación del mes de febrero, es decir, es muy alta la inflación, con lo cual estaríamos acumulando entre los meses de diciembre, enero y febrero 74-75% de inflación, es decir, es una inflación realmente muy alta. Ahora, si uno lo pone en términos de que se pueda llegar a buen puerto, yo entiendo que sí, pero me parece que todavía queda mucho trecho para una reforma de una ley de coparticipación. No está dado el contexto macroeconómico, desde mi punto de vista, para embarcarse en un proyecto que lleva mucho tiempo, que es muy difícil, y el contexto económico no está ayudando. Tiene que haber un clima de cierta tranquilidad macroeconómica para poder negociar precisamente todo lo que tiene que ver con los recursos y ponerlos en una ley por escrito. Me parece que no es el clima ni político ni económico están dados para llevar adelante por ahora ese tipo de sanción, ese tipo de norma, ¿no? Bueno, Eduardo, nos está apremiando el tiempo, tenemos sí. mucho más para preguntarte, te vamos a convocar en otro momento porque también queremos hablar del comportamiento del dólar. Que sigue en caída y así queremos es. Saber hasta cuándo, bien. Cuál va a ser el piso o el techo, bueno. en todo caso, hasta dónde va a llegar. Así de eso y de mucho más en otra oportunidad. Cómo no, va a ser un gusto, gracias. Dale, no, gracias por haber venido, muy amable.